La Cuenca Escalera se encuentra ubicada en la provincia Tapacarí del departamento de Cochabamba. En esta zona viven comunidades campesinas que se dedican, entre otras actividades, a la agricultura familiar como base de su seguridad y soberanía alimentaria. La institución Senda ha desarrollado el proyecto de nutrición de niños y mujeres en la zona andina. Las familias de esta zona han realizado reflexiones sobre la situación nutricional de los niños y las mujeres y las deficiencias en el consumo de grasas y proteínas. Por ejemplo, el consumo de huevo y carne es menor en esta zona en comparación del consumo de alimentos agrícolas como la papa, trigo y otros. Que hay alimentos, que hay papas, chuño, lisas, uca, trigo, jancapi, pitupi, antapi, sarapis, motipi, pelao, sarapat, higui, abastat, pogoche, higui, mogai, higui, naturalmente, que hay productos, higui, tomada, antigui, nuevo, nuevo. Ahí es cuando proyectos, harvai, cambio, apai, feria, pongo, papa, apai, llevan verduras, cambia, como zanahoria, cebolla, guau, contenido especial, un cambio, como se te cambia, verdura, como higui. Pita, ribito, coquito, jabacito, alberijita. Ah, pero ahora ya cu. Ah, ¿cay? ¿Cay qué pon? Al ver si cay qué, para mucho esto por contar por tinte o meter mota. Ya paraba. Paraba pon poco, man para man. Ah, ari. Para pon toque un poco, man para que cuente mota, man ni me ganjo es que hay que tiempo tague. Ari. Que tar por tinte para ya toque un poco, ari. Ari. Al ver si sabes toque un poco. Tarui. Kay papas, uka, chay mantaka, trigo, cebada, chay mantata, abas. Abas. Y matas la raquita y cuponas, chay, cuponas la humanta. ¿Por qué la humanta? Así como la humanta. Así como la humanta. Para ingresar ya a las comunidades un poco nos hemos basado en la experiencia, ¿no?, que tenía Senda de hacer un acercamiento a las comunidades y en la forma de trabajo que Senda realiza en las comunidades. Una de las cosas importantes que siempre ha respetado es la organización sindical, que solo a través de entrando por la organización tú puedes hacer un trabajo más sostenible, ¿no?, de cualquier temática en la zona. En ese sentido hemos ido primeramente para acercarnos, después de ubicar las tres comunidades de la subcentral Chiniguane, hemos ido a las reuniones orgánicas de estas comunidades. En estas comunidades primeramente les hemos planteado, ¿no?, que queremos trabajar y para iniciar este trabajo conocer la zona, y por eso es el después de que las familias aceptan trabajar en las comunidades, lo primero que hemos hecho es una línea de base, ¿no?, para conocer cómo es la dinámica al interior de la comunidad, de en estas tres comunidades, cómo era su dinámica, y también ir viendo cuáles eran las demandas, ¿no?, de las familias. Hemos visto que una de las demandas que era de la comunidad era mejorar sus niveles de mejorar su alimentación, porque si tienen buena alimentación eso garantiza para tener fuerza, y para vivir en el campo se necesita mucha fuerza, ¿no? Es muchas de las familias manifestaban eso.
Después de realizar varios análisis y reflexiones en talleres de nutrición y reuniones comunales, las familias campesinas han reconocido la importancia de aumentar el consumo de grasas y proteínas. A partir de ahí, han realizado prácticas locales basadas en la crianza de gallinas para el consumo de carne y huevo. A continuación, nos comentan sobre la experiencia que tuvieron en la crianza de gallinas. Ima mi con chay walpitz kay. Ah, cosa mi con trigo, sara también, cebada y chay, mi hun chay, no hay cuaraico. Ya, trigo, cebarita, muchos verduritas. Verduritas también, igual, alfa. Mana no va a rante mucho hasta bajo, cara no hay pa, porque hay tarpos hay a mi hun chay. Ahora, si hay enfermedad en las gallinitas, ¿cómo curas? Ah, are en gente, ni maina tachos can ya chachivaico, que quinta con angachere, maina tachay. Primero que hacen cebolla, ajo, eucalipto, abijamisque. Chay con el tiempo chitán, hay una cosa en el chay y mapa. Chay, buquilla ahí. Moquilla. Es, buquilla humana, chay, de 20 con mapa. Cada uno me da un pedazo, ay, que también es un guay. Aria. O flato está poniendo un jarango. Aria, zapatilla. Trigo, grano. Yo le tomé en mano ese baracán, yo le tomé en mano, no me acuerdo cada quien se va a tomar, no me acuerdo. La institución Senda realizó acompañamiento técnico a estas acciones realizadas por las comunidades en la crianza de gallinas. En una primera etapa, la institución realizó el acompañamiento en 5 comunidades de la provincia de Tapacarí, luego en 16 comunidades. El seguimiento y apoyo técnico se realizó en el tema de infraestructura, control de enfermedades, alimentación y empolle. Un primer taller, hablar de la infraestructura, de los gallineros, apoyado siempre por material didáctico, es que tenemos las medidas de los gallineros según el proyecto, indicamos la importancia de los nidos, por ejemplo, la importancia de poner mallas por cuestión de ataque y de seguridad de las gallinas. Luego hablamos de la alimentación. Y bueno, hablamos de 3 cosas importantes, las proteínas, ¿ya? ¿Qué alimentos tienen proteínas? Eso es importante para el crecimiento de los pollos. Luego, de las grasas y carbohidratos, que ya eso tiene que ver con la energía de los pollos, y ahí también discutimos y analizamos qué alimentos tienen energía de los alimentos locales que se encuentra aquí. Es muy importante en las comunidades desarrollar de manera práctica, porque una gran mayoría de los participantes no son precisamente varones, sino son mujeres, y las señoras son mucho más prácticas que teóricas. Y explicar de manera práctica, hacer con ellos, preparar, por ejemplo, medicamentos para el control de enfermedades con ellos y que ellos hagan las prácticas, eso les queda y no se olvidan, ¿no? Entonces, es aprender haciendo los talleres aquí de manera práctica. Lo otro es que después de que nosotros como técnicos compartimos nuestras experiencias, nuestros conocimientos, es que hay un espacio donde también los participantes
inician un proceso de intercambio de experiencias, ellos cuentan también sus experiencias. Entonces es un proceso horizontal de conocimiento, es construcción de conocimiento en realidad. Y eso es muy importante en las comunidades. Las familias de las comunidades donde se ha implementado la experiencia de crianza de gallinas están empezando a consumir huevos criollos producidos por sus gallinas y de esa forma aumentan el consumo de proteína y grasas para la nutrición y el desarrollo intelectual de los niños y niñas. También manifiestan que la producción local es importante y la crianza de gallinas para su seguridad alimentaria. Futuro pienso seguir poniendo menos agua, porque si me la transformas cada transcende con un jeito, transformas cada tema y mandas a partir más jeito, no hay como justificar por el jeito, anda maltrata ya y con salud ni gote, daño ya y con seno baño ya y con seno ni gote, seno que hay nativamente que hay nada similes naturales son recuperar hasta un futuro piensa es más guano natural orgánico oveja va a no andar por esta. Y gallinitas va a seguir teniendo más pollitos. Sí, tiene Cosa lebu wawas pa rondon de alimento a oman rondon de alimento wawas pa wawas mi hukungu alimento bueno hermano eso kai hasta no kai ko anima ko kai kananti ang hasta si na tia gachu kai gallinita suang senu chus chai pito ko kung gachay ka kikin pino kai imo alimento ko lisa ko te chari den sun kai si ginang no kamunani kai gallinas hamusang ayo tangin yana pawai ko. Yana pawai ko jadi entuning kunang kacai pega pasang hitap si asta kai ko disparanti kamu supaya entuning kunang tarik kai pitia pawai ko ayu dawai ko jadi mana nyari ko cuci mi hukoi ko tambien ko sanu kaman tacai mana nyari hina pes papis pasang hitap si asta nya saya udah cuci hari hari. Ahora cai walpawano. Ah walpawano tambien sirvi no kaya pawai jadi bano sanjai papa tarpuna pawai. Papa tarbuna pues no orjones siempre chay casa en su vacío que te pega chay quesito en cita tan bonito mapa no va que chay mano se tiene hecho chay bonito. En el tema nutricional, una de las lecciones aprendidas es que al realizar los talleres de nutrición, las familias han podido, no sé si revalorizar o ver la importancia que tienen sus alimentos locales, ¿no? Muchas familias al asistir a los talleres decían cuando querían saber sus alimentos locales qué nutrientes tienen y al consumir esto a qué parte o qué nutrientes están consumiendo y qué parte de su cuerpo está siendo reforzado y eso cómo ayuda digamos en una buena alimentación y ese interés de saber de lo qué nutrientes tienen los alimentos locales es lo que motivaba harto a la gente, ¿no? Principalmente de los productos locales. Y en el tema orgánico, ¿no? A la entrada creo que es bien importante y es una lección aprendida siempre trabajar con la orgánica, o sea, iniciar una acción, una experiencia, un trabajo con una comunidad, creo que es bien importante es respetar la organización comunal, ¿no? Porque la organización en muchas de las actividades que hemos hecho en la parte pecuaria y en la parte de la parte nutricional garantiza, ¿no? De que los proyectos se ejecuten de acuerdo a lo planificado y además se cumplan, ¿no? Los acuerdos realizados.
más importante es que en la intervención de estos proyectos creo que hay que ser muy amplios, hay que dar lineamientos de trabajo solamente, pero hay que dejar que fluya las experiencias, fluya la investigación, la exploración que ellos tienen, los conocimientos. En las comunidades son muy, muy investigadores y eso no hay que perder. Entonces, la mayor experiencia. Reflexionan que los alimentos deberían estar en las mismas comunidades, o sea, que ellos mismos produzcan su alimento. Y ahí le ven la importancia también de la crianza de gallinas, ya, además de ser un complemento nutricional. O sea, sabemos que hay, no precisamente deficiencia, pero falta más alimento, más proteínas en su alimentación. Y la crianza de gallinas, como fortalece este proceso, ¿no?, de complementar su alimentación. Y eso se entiende muy bien en las comunidades. Hay cosas no hago gracias en gente, nos dice que no hago más nada con el sacrificio, lo más allí manta, ya gracias que también no hago más con nada, hay en cursos, talleres también que hacen mandicharé, capacitaciones. Ancha tapuni kai juntito gustawan, mai sumas miski kaska.